Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un tutorial que nos será de mucha ayuda a la hora de subir nuestros videos a YouTube. Aprenderemos a programar la publicación de un video, como así también el estreno del mismo. Existen muchas razones por las cuales queramos hacer esto. Por ejemplo, si queremos publicar un video en un día u horario en el que no podamos, ya sea porque tenemos que trabajar, salir de viaje o dormir la siesta, qué sé yo. También con la opción de programar un video como estreno, ayuda mucho a generar la expectación de los suscriptores, ya que YouTube les enviará una notificación un rato antes del estreno del video. Y ellos también podrán verlo aquí, en esta lista de videos, una vez que hayamos programado nuestro video como estreno. Pero bueno, comencemos. Por favor, quédense hasta el final del video porque una cosa es programar un video y otra programar un video como estreno. En un ratito veremos cuál es la diferencia. Ok, estamos en YouTube, damos clic en crear aquí y luego en subir video. Esto obviamente es para hacerlo en un video mientras se está subiendo, aunque también podemos hacerlo en un video que ya hayamos subido y configurado como privado o no listado. Pero eso lo veremos después. Hacemos clic aquí, buscamos el video, abrir. Como casi todos ya saben, aquí tenemos que poner el título, la descripción y todo lo demás. Clic en siguiente. Ay, mi garganta. Siguiente. Elementos del video. Desde aquí podemos agregar pantalla final y tarjetas. Si quieren aprender la forma correcta de agregar pantalla final a los videos, aquí les dejo el video tutorial sobre el tema. Otra vez clic en siguiente. Y llegamos a lo más importante. La visibilidad. Como pueden ver, por defecto está en no listado. Bajamos y nos encontramos con la opción de hacerlo público. Pero también nos da la posibilidad de configurarlo como estreno instantáneo. Si así lo hiciéramos, nuestros usuarios y nosotros podremos mirar el video juntos y en tiempo real. Y podremos interactuar mediante el chat, como si fuera un video en vivo. De todos modos, les recomiendo que se sitúen aquí y den clic en Más información, para que tengan más conocimiento sobre el tema. Ok, más abajo nos encontramos con la opción de programar. Damos clic y podremos elegir la fecha y la hora en las que queramos que el video se haga público. Comenzamos por la fecha. Por ejemplo, el 23 de este mes. Elegimos la hora. Por ejemplo, las 15:45. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, sigamos. Como podemos ver, aquí nos dice que el video será privado hasta que se publique. Si queremos dejarlo simplemente programado, en mi caso yo lo hago siempre, pulsamos en programar. Y el video será público en el día y horario que hemos elegido. Ahora bien, si queremos que el video se programe como estreno, marcamos la casilla Establecer como estreno. Y nos dice que se creará una página de reproducción pública. Se mostrará una cuenta regresiva hasta esa fecha. También, si nos situamos aquí, podremos encontrar más información. Y si queremos aún más información, pulsamos aquí. Como este video es solo a modo de ejemplo, yo no lo voy a establecer como estreno. Clic en Programar. Aquí nos dice que el video se establecerá como público el 23 a las 15:45. Clic en cerrar.
Ahí está el video. Visibilidad programado. ¿Qué pasa si nos arrepentimos y queremos publicarlo ya, ponerlo en privado o cambiar la programación? Es muy fácil hacer esto. Simplemente hacemos clic aquí y le cambiamos la fecha y la hora. Si queremos que sea un estreno, marcamos esto. Nunca se olviden de pulsar en programar. O si queremos publicarlo ya o ponerlo en privado, hacemos clic en guardar o publicar y elegimos la opción que deseemos. Yo lo voy a dejar en privado. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.